Mientras que Sebastian Bach, el líder de Skid Row, se sentaba después de un largo día de rock metal para disfrutar de algo de MTV, alcanzó el control remoto y lo apuntó a la televisión. De repente apareció un chico bonito y lleno de energía ante los ojos de Bach. Instantáneamente pensó para sí mismo, ¿qué diablos es un Bon Jovi? ¿Y qué diablos pasa con todos esos dientes? Ya que sonreír no era exactamente considerado genial entre los metaleros de la época. Y no podemos olvidar a Dee Snider, el líder de Twisted Sister, quien cree que el momento exacto en que el metal empezó a volverse, bueno, menos metal, fue cuando John Bon Jovi sonrió, creando lo que muchos llaman Happy Metal. Otros dijeron que la sonrisa y la música de Bon Jovi trajeron una nueva luz fresca al género, provocando que millones de sonrisas se extendieran por todo el mundo. El mundo del rock and roll, no siendo completamente miserable y enojado todo el tiempo, fue un movimiento audaz y controvertido en el mundo del rock. Pero eso es lo que hicieron los chicos de Bon Jovi. Hicieron que el rock and roll fuera divertido nuevamente. Esto resultó en algunos de los éxitos pop más vibrantes o algunos de los éxitos de rock más pegajosos de todos los tiempos. Así como en himnos de power ballad que podrían sacudir al mundo, romper tu corazón y también hacerte animar y bailar al mismo tiempo. Como sabemos, el mundo de la música es una bestia viciosa que a menudo se alimenta solo de laca para el cabello, algunas licras, motocicletas, chaquetas de cuero y aún más fijador para el cabello. Aunque el señor Bon Jovi rechace la etiqueta de hair band, banda de cabello, a pesar de estar en una banda que tiene mucho cabello. Y sí, bueno, ese cabello ahora está un poco más gris, pero su carrera musical sigue siendo más fuerte, ¿verdad? En realidad no estoy seguro, así que vamos a descubrirlo, porque ustedes, al igual que yo, no tenemos idea de qué le pasó a Bon Jovi. Pero para entender verdaderamente qué le sucedió a Bon Jovi, debemos comenzar al principio, y el principio comenzó cuando la banda lanzó su álbum homónimo en 1984. Variaciones de Bon Jovi rondaban por la escena de clubes de Nueva Jersey y pequeños estudios antes de eso, y sí, por supuesto, John Bon Jovi agarró una guitarra cuando era un adolescente. Pero sus orígenes no son muy diferentes de la mayoría de su tipo. Fue su primer sencillo lo que los hizo, sí, fugitivos, con Runaway, teniendo éxito en la radio. Bon Jovi, la banda, pudo formarse oficialmente con John Bon Jovi en la voz, Richie Sambora destrozando la guitarra, Tico Torres golpeando la batería y Alec John Such golpeando el bajo. Y David Bryan acariciando el teclado, quien dejó a Juilliard para tocar con esta banda. 1986, justo al comienzo de su superestrellato, Bon Jovi lanzó su álbum magistral, Slippery When Wet, que fue liderado por sus primeros éxitos número uno, You Give Love a Bad Name, y Living on a Prayer, este último eventual ganador de un BMA, y científicamente considerada una de las canciones más felices jamás hechas, y sin duda una de las principales opciones en el karaoke. Ah, y la otra gran canción, Wanted Dead or Alive, también ayudó a que eventualmente se convirtiera en un álbum diamante. Y eso, amigos, es territorio de Purple Rain y Joshua Tree. Bien, lo seguirían representando sus raíces de la costa este con New Jersey en 1988, que obtuvo 7 veces platino con sus éxitos número 1, Bad Medicine y I'll Be There For You. Pero no la de Friends. Su sonido pop hair metal les valió la atención de los American Music Awards y colocó a Bon Jovi en una rotación constante de giras con cientos de increíbles shows de rock entre 1986 y el 90. His viewpoint was that we write these cliched, shallow songs about friendship and loyalty and what it's like to jump in the back seat of your car for the first time, you know? I feel sorry for that who wrote the article. Pero no todo fue perfecto, no. John Bon Jovi recurrió a los esteroides para mantener su impulso. La presión que trajo consigo el masivo éxito de la banda tuvo un impacto extremo en su salud mental. Se casó con su novia de la escuela secundaria a fines de la década, permaneciendo con ella hasta el día de hoy. Hay una razón por la cual Bon Jovi a veces se comparaba más con Air Supply que con Aerosmith. Sin embargo, eso no era necesariamente cierto para los otros miembros de la banda, como el baterista Torres y Richie Sambora. Estaban metidos en drogas, alcohol y toda la onda de las estrellas de rock, con Sambora ingresando a rehabilitación en 2007. Pero bueno, la banda Bon Jovi estaba omnipresente, estaban por todas partes y en la cima de su popularidad.
Pero de repente tuvieron que competir con un cambio en la industria musical que pocos podrían superar. Las franelillas estaban de pronto de moda y el fijador para el cabello estaba fuera. La onda grunge estaba tomando el control. Y todos esos colores brillantes y baile llamativo y el maquillaje y, bueno, tanto cabello estaba comenzando a ser cosa del pasado. Jon Bon Jovi podía cortarse el pelo todo lo que quisiera, pero la banda necesitaría hacer mucho más para mantenerse en el panorama musical. Y lo harían después de una década completa. Así es, no escuchamos mucho de Bon Jovi en los 90, pero en el año 2000 arrasaron con el doble platino Crush. Tuvieron un mega éxito con la canción It's My Life. Es una canción muy pegajosa, extremadamente positiva que, sí, bueno, la rompió en la radio con letras como Solo quiero vivir mientras estoy vivo. Es poesía, solo poesía. Como muchas bandas de rock, Bon Jovi estaba experimentando un resurgimiento como a veces lo hacen. Y es que tenían el atractivo sexual, pero sin el peligro. Era como un Guns N' Roses que sí podrías llevar a la casa de tu madre o tocar en una fiesta de cumpleaños de un niño pequeño. Era algo seguro, pero divertido. Y es que aún era rock y no había nada de malo en eso. Pero como muchos artistas, John tenía otras pasiones, como el cine. Y eso había surgido en 1990 cuando grabó su primer álbum en solitario, Blaze of Glory, vinculado a la película Young Guns 2. Y funcionó, vendió 2 millones de copias en los Estados Unidos, que fue la misma cantidad que el álbum completo de su banda Keep the Faith, que salió 2 años después. Y este asunto de Blaze of Glory y de Young Guns 2 le valdría a John un Globo de Oro y nominaciones a un Oscar y a un Grammy. Aunque no era un actor fuerte de inmediato, tenía suficiente presencia para roles en películas olvidables como Moonlight and Valentino, The Leading Man en 1996, ambas realizadas durante el receso de la banda. También se le puede ver en la comedia romántica New Year's Eve en 2011, pero diría que sus mejores actuaciones se pueden ver en la película submarina U-571 y en el drama Paid Forward, interpretando a un alcohólico abusivo. Pero el señor Jon Bon Jovi obtendría su mayor apelación con un arco de 10 episodios en Ally McBeal en la última temporada. Entonces, a principios del siglo, la banda Bon Jovi y su líder, Jon Bon Jovi, volvieron a estar en la primera plana. La banda comenzaría a abordar temas más serios con su música, con Bounce y Have a Nice Day, en 2005. Aunque aún nos ofrecían algunas canciones pegajosas amigables en la radio, como Who Says You Can't Go Home. Luego, irónicamente, hicieron algunos intentos de ser relevantes políticos y actuales, con álbumes como What About Now, en 2013, y el álbum The Circle, junto con una respuesta contundente a la pandemia y el caos político nacional en 2020, que simplemente los hizo sentir un poco desconectados. Y es que fue como demasiado directo, ¿sabes? Simplemente no funcionó. Hubo un álbum en 2016 llamado This House Is Not For Sale, que realmente se destaca por ser su primer álbum sin Richie Sambora. Enfrentarían otra pérdida en 2022, cuando falleció el miembro original de la banda, Alec John Such, quien fue reemplazado en 1994. Su última actuación fue durante la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll de Bon Jovi en 2018. Otro signo de que se habían convertido en una banda legendaria. Y no es sorprendente que su lanzamiento más reciente haya sido una canción navideña. Y eso es solo una conexión con los primeros días de Jon Bon Jovi, porque cuando era adolescente, allá por los 80, fue parte de una canción navideña extravagante llamada R2D2, We Wish You a Merry Christmas. Así es. Puedes escuchar al pequeño Jon Bon Jovi en esa canción navideña de Star Wars. Y el señor Jon Bon Jovi abrió el JBJ Soul Kitchen, donde lavaba platos durante la pandemia, cuando cerraron en todo el mundo. Jon Bon Jovi no abrió un restaurante para obtener ganancias, pues no, porque él ya es rico. Este Soul Kitchen, con sede en New Jersey, es un restaurante comunitario sin fines de lucro que no tiene precios en el menú, solicitando en su lugar donaciones para alimentar a aquellos que ofrecen su tiempo como voluntarios. Entonces, sí, está utilizando su estatus de celebridad para hacer cosas buenas. Y las cosas buenas son, bueno, eso, cosas buenas. Así que supongo que a nadie realmente le debe importar qué sucedió con Bon Jovi, a menos que seas un mendigo de Nueva Jersey. Porque, bueno, ya sabes, todavía están en la radio, todavía los escuchas de vez en cuando. Y bueno, cuando lo haces tienes que cantar, tienes que mover la cabeza y tienes que rockear. ¡Como yo! ¡Nadie te amaba! Ok, amigos, y díganme qué opinan de Jon Bon Jovi y de su banda.
¿Fue parte de sus favoritas cuando rockeaban en la escena? ¿O nunca les gustó porque llevaban demasiado cabello? Anótenlo en los comentarios y gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbanse a Yo Hablo en Español para más contenido como este e incluso mejor. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Recuerden que aún no tenemos tanto dinero como para ayudar a los necesitados, pero sí tenemos que comer porque somos una compañía independiente. Así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!